same. Lifestyle where I go and do my thing. That's chips, that's money, that's guap, that's fame. It's a shame and it's plain to see that your girl left you, then she came to me. It ain't personal, just part of the territory. Married to the game, call me a ceremony. Cause I love the game and that's a love that'll never change. There's no sleep, I don't play around, in too deep just to go and step away now. Cause I love the game and that's a love that'll never change. There's no sleep, I don't play around, in too deep just to go and step away now. Buenas a todos, estamos aquí de vuelta. Bueno, hoy es un día, Skein, de esos de... Me haces un 0-5 en predicciones. Sí, yo voy de camino. De estamparse, vamos de camino nosotros. Tú también, ¿no? Mellado, no, porque Mellado ha metido el triple de tinqueso. Cuidado, hoy es un día de estamparse en las predicciones, lo cual ahora mismo es bueno, precisamente para estos chicos que estamos viendo aquí delante en pantalla, para los chicos de InMonkeys, porque en los días que reina el caos, los monos ganan. Bueno, están en la selva, ¿no? Su gameplay selvático, iba en la jungla. Iba a hacer una imitación de mono, frenético, pero la verdad que mejor no. A ver qué presenta. Impredecible. Que sí, impredecible. Estaba buscando sinónimos, pero no se me ocurrían las Jovi que iba a estar baneada. Bueno. Javier ponía hoy un tuit diciendo: hoy tengo el feeling de que me van a dejar zona abierta. Pues no. Buena suerte, crack. Lado azul para Kirin Real Betis. Y ahora un ban de Galio. La Serafina. Bueno, sí, puede ser. Un ban de Galio. Y lado rojo para InMonkeys. ¡Ay, lo acertó! 4-8 y 8-4. Ahí está el ban de Galio. Lo he acertado. Partida importante para ambos equipos, ¿no? Efectivamente. Sobre todo para el Betis ahora que G2 ha perdido. Siempre no, pasa lo mismo. Y UCAM han perdido. Ahora mismo Kirin Real Betis tiene la oportunidad de ponerse el líder en solitario. Bueno, les cortaron la racha de victorias. Fue Movistar Riders, en concreto Marky, el que les cortó la racha de victorias la semana pasada. Recordemos que Kirin Real Betis llevó una racha de 7 victorias consecutivas, la racha más dilatada de toda la temporada. Vemos este first pick de Udyr. Y ahora mismo los monos, pues, que quieren hacerles bajar al barro una vez más. El día de hoy, con la derrota de Giants y la victoria de 3 de los 4 equipos. Hostia, según el ratio de Udyr está un poco mal, ¿eh? Está feo, está bastante feo. Pero ahora hablamos de esto. Con victorias de 3 de los 4 equipos que estaban peleando por la última plaza de playoffs, vuelve a poner la clasificación muy ajustada. Pero muchísimo, ¿eh? O sea, quiere decir, ahora mismo tienes BCN Squad, S2, SV Team, que soy Giants, están a 6 victorias y 7 derrotas. Esto ya no es la pelea por la última plaza de playoffs, son las dos últimas plazas las que están en juego. Va a ser muy importante, sobre todo también esta partida y la que queda, la que queda de Mad Lions, Movistar Raiders también. Mad Lions determina bastante. Sí, estábamos hablando que después de la primera partida, que con la victoria de Team Queso, el resto de equipos estaban obligados a ganar, los que estaban empatados. Mad Lions ahora es que todos los que han ganado, o sea, todos los que estaban empatados con Mad Lions han ganado. Si Mad Lions no gana, se van al pozo. Se van al pozo de los monos. Y como los monos ganen y Mad Lions no, ya ni te cuento. Bueno, esto ya es la liga de la fantasía. Se puede complicar muchísimo las predicciones de hoy, que van bastante, bastante mal. Al menos las mías 0-3. Van como la bajada del Shambhala. Perfect de Udyr. Contestan con la Kai'Sa, que se quedaba abierta. Hola, ajá. Hola, para responder al Udyr. Respondía a la botlane con Xayah Alistar. A ver cómo se desarrolla el draft en la segunda fase de picks, porque va a ser muy, muy importante. Y se queda abierto el Gragas, que precisamente a Rubio se lo han baneado tantísimo. Sí. Porque es un buen weaksider, lo sabemos que es un top laner muy, muy sólido este Gragas. No te tienes que comer mucho la cabeza y aportas mucho. Ahí está, exactamente. Vuelve a aparecer este Alistar para Kirin Real Betis. De la mano de Xayah. Va a ser Olaf para Nyx. Me gusta mucho la Kai'Sa. Al final, hablábamos tú y yo durante el primer partido que Senna era como the rottest thing. Estaba lo más roto. Está baneada. De hecho, me gusta mucho que InMonkeys haya respetado la opción de la first pick Senna que tenía el equipo de Kirin Real Betis. Y ha dicho, mira, quitamos esto, no nos rayamos, nos quedamos con la Kai'Sa. Kirin Real Betis que ha decidido quedarse con este Udyr. ¿Tenemos ban de Ekko? ¿Ha sonado otro ban? ¿No han baneado? No han baneado. Bueno, o es... ¿Me pueden confirmar desde realización que Kirin Real Betis se ha saltado el cuarto ban, por favor? ¿O que no lo estamos viendo? Vale, están preguntando, me han dicho. A ver, yo creo que se lo han saltado. Y ahora tendrían que banear, o tal vez no banean nada. Yo no he visto caras de sorpresa en los monos, así que creo que simplemente no lo estamos viendo. Yo creo que no han baneado nada, bueno, sinceramente. Ahora veremos. Bueno, vamos a ver ahora. Nos lo dice nuestro enviado especial al draft. Que no sé quién sí, es. Sí, no baneo nada. Ahí tenemos a... No baneo nada. Tenemos el ban de Nautilus. Me sorprende bastante, ¿no? ¿Se les ha pasado el tiempo o algo? En algunas situaciones no baneas nada.
que simplemente quieres intercambiar uno por dos o cosas así, pero... ¿Qué situación es esa? ¿Qué situación favorable? ¿Qué te otorga no banear? Cuéntame, es que Induk ha sido... Pues básicamente intercambiar uno por dos o cosas así, simplemente no lo necesitas el baneo. Aunque siempre va bien banear algo, siempre va bien, es una buena opción, pero... A mí quitarle opciones a mi rival me parece siempre una... Que bueno, es lo típico que nos ponemos a analizar y luego... Cualquier jugador del Betis viene y dice, no, que nos hemos olvidado y ya está. Se me ha ido. Que se nos ha ido la cabeza. Piqueaban el Víctor, la composición de Imonkeys, muchas ganas de ver cómo la cierran. Fenderas, que tiene abierto el Rakan, uno de los personajes que ha priorizado más. Contra Alistar no está del todo mal, contra Shea tal vez no es la mejor opción del mundo. Y a ver con lo que cierra, en este caso, el conjunto bético. Esa Orianna me gusta muchísimo, bastante sinergia con el Alistar. Y... va a tener que piquear contra Gragas. Sigue abierto el Renekton. Es un matchup que vemos bastante. Uh-huh. 8% de win rate para Orianna en la Superliga. Madre mía. Uno de 13 partidos. Madre mía. ¿Qué QW? ¿Qué ha pasado aquí? No lo sé, es Kane. ¿Qué ha pasado aquí? Qué año tan extraño. no sé qué está pasando. De momento tienes el Naro para la top lane. Eso sí que no se pierde. Wait. Bueno. Vamos a tener a Robocop también en este Ucon. Va a ser Gragas support, efectivamente. Lo va a jugar Fendras con esta Kai'Sa. Bueno, al final el Gragas te habilita siempre la definitiva de Kai'Sa. Tiene pocos delivers, ¿no? La Kai'Sa en esta composición. Tienes el ciclón de Ucon y literalmente panzazo y ulti de Gragas. Va a ser bastante Gragas dependiente en este aspecto. Y es que esto es algo que estábamos hablando fuera de cámara. Y es que en Superliga la composición más fácil siempre gana. ¿Quién va a ganar ahora? A ver, ambas composiciones escalan bastante bien. De hecho, escalan bastante a la par, me atrevería a decir. Creo que Kai'Sa como campeón en general es bastante mejor que Shaya. Uh-huh. Y Víctor puede llegar a ser más sólido que Orianna. Vale. Así que yo creo que escalan bastante a la par. Va a depender de cómo se juegue el early game. Ambas composiciones tienen bastante rango dentro de lo que cabe. Tal vez Víctor es el que manda en ese sentido. Pero bueno, Robocop que puede ser bastante proactivo en la sideline. Flanquear, Rubio que también puede hacer un poco de lo mismo. El matchup de Nar contra Wukong no es la primera vez que lo vemos en el día de hoy. Lo veíamos en el partido de UCAM, si no me equivoco exactamente. Uh-huh. De Dridi contra Sendo. A ver qué es lo que ocurre. Nosotros que vamos a ver ahora las predicciones de Mau 0-0 Tostada. Oh, qué caldo de cultivo para que nos estampemos todos de la mano, Skane. ¿No te hace, bueno, menos mellado. Pero... No te hace luz. No han maneado, nos confirman. Por cierto, los del Betis, porque se les acababa el tiempo. Bueno, tapi alto. ¿Qué pasa? Es que no te apetece hacerte un 0-5 en predicciones. A ver, ya que estamos con el. Yo, ya que estoy con el 0-3, me apetece un 0-5. Me apetece hacerme un 0-5, me apetece claro, estamparme. Es que para aceptar dos ya no. Claro, es que ya, pero ¿esto para qué? Es como aquella jornada que acertamos una. ¿Esto para qué? Verdad que fue G2 Arctic la última vuelta. Claro, G2 nos fastidió la racha de derrotas. Bueno, chicos, aquí tenemos a los chavales del Betis que van a intentar llevarse a la primera plaza enfrentándose a Unimonkeys. Ahí la tenemos Robocomnis, Javier Nata y Fendras. Fendras pilotando el Gragas. Muy buen matchup contra la Alistar. Me gusta mucho contra la Alistar, precisamente. Es un matchup que es muy favorable para Gragas, pero que, ojo, el Gragas tiene que jugar bien el matchup. No es algo sencillo, tienes que timear muy bien los combos, saber tirar las definitivas, no tirar triples a los Shaquille O'Neal. Tienes que tener bastante puntería. Así que a ver qué tal lo juega Fendras. Yo siempre lo digo, Gragas es un personaje que sí que es cierto, tiene buenos matchups en la ball game, pero no es un Braum. Tienes que jugarlo muy, muy bien. Pues es un personaje que requiere bastante de mecánica, siendo sinceros. Gragas. Aunque la gente no lo tiene skill shots, no piense tanto como eso, R. Sí. El combo, el E-Fla es que depende de cómo lo uses, puede ser mejor o peor. Teamfights condenadas hemos visto por malas definitivas de Gragas, Y hemos visto Gragas. Bueno, qué cuidado. Tweet de Mad Lions, Mad Lions a lo mejor están un poco tensos. Ya veremos. Sobre todo tensos si ganan ahora Imonkeys, ¿no? Se les pondría con 5 victorias. ¿Cómo? Claro, pero. Suena muy dramático, es como, madre mía, si gana Imonkeys te empata. Pero la realidad es que entre Mad Lions y Movistar Riders hay dos victorias. Entre Imonkeys y BCN Squad, que están quintos, hay dos victorias. Es que volvemos a la situación de que una mala semana, ya está, te vuelve a fastidiar toda la clasificación. No podemos tener una liga tranquila, Skane. No, este split que está siendo bastante ajetreado. A ver qué... Agitado. Sí, agitado... De todo, o sea, no entiendo nada de lo que está pasando. Yo estaba acostumbrado a splits con uno descolgado, con un Giants top 1 que ya ni te preocupabas por eso porque dices, bueno, van a quedar primeros, vale. Pues ya está, no lo tengo asumido. 11-3, vale, vais a quedar primeros a Tila, muy bien, MVP para ti. Pero este split que está siendo muy complicado de predecir, de decir lo que va a pasar, de hacer narrativas, porque es que todos están tan iguales. Estamos en un meta. Pues estamos en un meta. No entiendo nada. No lo entiende nadie, Skane. Así que a ver qué es lo que pasa. Imonkeys que si gana esta partida se pondrían con 5 victorias. Y partida muy importante para el Betis, porque repetimos, ganan, se pondrían con 9 y se pondrían top 1 otra vez.
Bueno, pero tú pones solitario, que es diferente a como estaban antes. Exacto. Porque antes estaban compartiendo la primera plaza, entre comillas, con G2 Arctic. La realidad es que tenían el duelo directo ganado y eran primeros, pero estar primero sacándole una victoria al segundo, la tranquilidad es lo que más se valora. Creo que tuvieron una semana, ¿no? Que fueron líderes en No. solitario. ¿Nunca han sido líderes en solitario? Creo que no. Yo una semana sí, ¿no? Voy a comprobarlo. No sé si Es está que nuevo. piensa que leo a Miniduke en el Twitter. Bueno, chavales, primero no sé qué, trabajo. Literalmente nunca. ¿No? No. Ah, pues Subieron semana 4, 7 victorias, 3 derrotas. Semana 5, ambos. Semana 5, 8 victorias, 4 derrotas, ambos. Semana 6, 8 victorias, 5 derrotas, G2 Arctic. Y ahora veremos el Betis. pues a ver qué se le ocurre. LeBron, uno de los claros, para mucha gente, el MVP del split hasta lo que llevamos. Jugando muy bien, LeBron, LeBron sinceramente. no es Las un cosas como juego el son. LOL para él, ya lo hemos dicho muchas veces, se toma las cosas muy en serio, es que Kane es un chico concentrado, tenemos un buen duelo, aquí lo tenemos de junglas de correr muchísimo, Olaf contra Udyr, estábamos hablando, ¿no? Un poco hacíamos bromas acerca de los junglas que se juegan ahora mismo, que a lo mejor no son mecánicamente muy exigentes, este Udyr, ¿Olaf crees que es lo más mecánicamente exigente que tiene el League of Legends? No, de hecho son bastante parejos, ¿no? Los dos campeones, tanto Udyr como Van de Olaf, engorilarse. conceptos parecidos, Van a ambos engorilarse y melees, correr hacia adelante. early game fuerte, exacto, muy simples mecánicamente, lo comentaba siempre lo recuerdo, que Razor que hace un par de semanas lo dijo de tanto Udyr como de Olaf, campeones aburridos, ¿no? El Olaf que está un poquito nerfeado en este 11.3, recordemos a la gente que el 11.4 en teoría entra la semana que viene, La en semana que viene. este parche es el del nerf al Chupasangres y al Sterak Sí. respectivamente, y de hecho el propio Olaf como campeón, Sí. la pasiva, cuanta menos vida Real. tenía, pues el porcentaje que ha cambiado, así que siempre lo comento, imaginaros lo OP que estaba Olaf antes en el 11.2 como Era para que una se siga locura, ¿eh? jugando. Era una locura hacerse unos contra cuatro. Era una verdadera barbaridad. Y la semana que viene tú decías precisamente que Skane, que esta semana era la semana de hacer los deberes, la semana que iba a definir un poco la clasificación. Está Havaus Army la clasificación. Sí. Pero la semana que viene con los cambios a la jungla, Skane, ¿qué va a pasar? A No ver lo qué se tengo claro, ocurre. ¿eh? La adaptación de los equipos que va a ser muy importante, el cómo juega en el mapa. Sí. Así que, a ver qué Los es lo que junglas ocurre. agresivos yo creo que se van a ver muy premiados, pero me da la sensación, y esto pasa siempre que tenemos un cambio drástico en el meta, un parche importante, que aquí en Superliga nos cuesta un poquito adaptarnos. Es como, vamos a seguir jugando una semana lo mismo y a ver qué hacen en la LEC. Que después de esta partida y la del jueves, ¿no? Solo quedarán cuatro partidos left. Solo quedarán cuatro partidas por disputarse. Cuatro posibles victorias para cada equipo. Y cuatro posibles derrotas y cuatro ataques al corazón para los staffs técnicos. Literalmente nadie está seguro. De hecho, sí, a lo mejor el Betis El y Betis, si G2 se Arctic pone. están seguros. Hombre, el Betis, si gana y se ponen 9 victorias, matemáticamente no sé, pero yo creo que casi casi los playoffs los tienen ahí. O sea, Sí, yo creo no, que no, sí. no. Si gana el Betis, de hecho, yo diría que G2 Arctic también los tiene prácticamente asegurados. Muchas desgracias tenían que pasar para que no los Claro, tuvieran asegurados. matemáticamente no, pero. Vale. De hecho, cuando algún equipo tiene matemáticamente asegurados los playoffs, Araujo pone un tuit. Dice, este equipo ya, chicos, está a salvo. A Pero aún queda. Manet. No, queda bastante. Tenemos que esperar un Si poco. Araujo no se ha pronunciado, es que. Semana que viene, yo creo, el lunes, después de la jornada del lunes, yo creo que tendremos ya los primeros locks. Sí. Alguno en playoffs habrá ya, tal vez alguno descolgado. Así que Empezarán atentos. los juegos del hambre por esas Sí. últimas plazas de playoffs. Va a estar muy tenso. Muy, muy, muy tenso. Al menos, por ejemplo, S2V, que era uno de los equipos que estaba más en la cuerda floja con la racha de derrotas que tenían, se parece que se han recuperado un poco. Ya han conseguido una victoria, se está recuperando. Vamos a ver si les dura la racha, pero estaban ahí que no sabían qué es lo que iba a pasar. G2 Arctic, todo lo contrario, ¿no? Deshinchándose un Real. equipo que se hablaba de ellos, yo te lo juro que pensaba que iban a ir invictos toda la primera vuelta, pero no. Es muy difícil, es muy Pero no. difícil. Quiere decir, ¿hace cuánto que no hay un equipo invicto en ninguna liga, eh? O sea, de literalmente no perder un partido. Creo que hace muchísimo tiempo, ¿eh? O sea, a lo mejor hablamos de la prehistoria del LoL. Históricamente, el Fnatic del 18-0. Sí. El que se te viene primero a la cabeza, de hecho, habrá gente que nos esté escuchando ahora que ¿Pero qué año fue eso? ni siquiera veía el competitivo en ese entonces. ¿Qué año fue eso? Eso fue con Daylor. Madre mía de mi vida. Eso fue con Daylor en Fnatic 18-0.
El roster de, bueno, estaba Reckles. Roster mega mítico. Estaba Reckles. Bueno, Reckles también estaba el año pasado. Cuidado aquí con el intercambio. Fendas que se puede terminar muriendo. Fendas que flashea. Fendas que sobrevive. No ha sido la primera sangre. La primera sangre que se la ha llevado Nata. Acaba con la vida de Namex. De momento es un 1-1. Ha quemado, eso sí, el teleport de Javier. Namex que moría con ambos summoners. No sé si alguno le hubiera servido para salvarse. Yo creo que sí, si tira el curar un poquito antes del Ignite. Pero quería llevársela aquí, ¿eh? Podría cambiar la situación. A ver si nos pueden poner la repetición de 2x2 porque puede ser bastante interesante. Y tenemos la primera kill. Un Javier que ha tirado el teleport, no le ha servido para nada. Orianna que puede pushear la oleada. Y esta partida tendría que ser un poco lenta porque tenemos... Tenemos Orianna, Shaya... Exacto, personajes parecidos, Victor, spikes parecidos. Kai'Sa. Pero en general es lo que estamos teniendo más o menos, ¿no? Todas las partidas tenemos como carries muy de escalado. Luego a lo mejor tienes un contrapunto en la jungla en este aspecto, pero las carries suelen ser bastante de escalado. Hemos abrazado ya que vamos a tener Azires, Corkis, etcétera, etcétera. Vamos a ver la replay, a ver qué es exactamente lo que ha pasado, porque aquí pillaban a Fendras. Aquí pillaban a Fendras. En este matchup es importante, sobre todo siendo Gragas, que no... Bueno, el... ¡Oh! Mira, Sinamix juega bien con el destello, le esquiva la a Gragas. Sí. Tal vez lo podrían haber girado. Era complicado porque estaba literalmente a melee del Gragas, sí, entonces sí, sí, un poco complicado de hacer. Pero podría haber outplayado, ya te digo, jugada complicada. Pero sí que es cierto que se podría haber jugado un poquito mejor. En principio, en este matchup, Fendras nunca tendría que estar a melee del Alistar. Porque precisamente, ¿por qué va bien a Gragas contra Alistar? Pues que con la E de Gragas cortas el combo de Alistar, puedes jugar con rango, le pokeas con la Q. Pero ¿qué pasa? Si te metes a melee y te puede meter el pulverizar de primeras, la E no te sirve para nada. Así que se le complicaba bastante la situación. Uno de los matchups considerados más counters de Alistar, ese se juega bien, cuidado porque podemos tener iniciación. Ahí está Nyx que viene al carril inferior, Whitening que utiliza el pulverizar, Fendras que no da el panzazo, no le llegaba el rango, LeBron que estaba ya diciendo voy a coger la piña porque a lo mejor esto acaba en desgracia. Cuidado que la recogida de plumas es bastante buena por parte de Namex. Fendras que acaba con menos de media vida. Salva la vida, eso sí. Fendras que, de hecho, decías tú que Namex se había quedado con los dos hechizos de invocador a pesar de morir. Fendras que no tiene destello, no tiene prender tampoco. Nata que sí que conserva ese limpiar muy, muy importante. Yo creo que es muy crucial, ¿no? El hecho de que Nata se ha llevado la primera sangre es un buen inicio de partida para una Kai'Sa que también busca un escalado y una evolución de la Q rápida. Sí, la Kai'Sa que precisamente cuando coge kills, pues es un buen personaje, ¿no? Es un personaje que te rentabiliza esas kills. Lo ha demostrado Nixir en muchas partidas con Kai'Sa. No solo él, sino tiradores como Hansama y Reckless en la Lake, pues... Estamos viendo, ¿no? Que es uno de los personajes más baneados incluso de este parche 11.3. Sí, bueno, Nixerino, que ha roto su récord de llevarse todos los MVPs de las victorias de su equipo. Ojo, es verdad. Ha sido la primera vez que una victoria de ese 2-1 no ha sido un MVP para Nixerino. Había sido para Special. Así que, bueno, no sé si decir lo siento, pero en verdad una win es una win, ¿eh? Estoy buscando en LoL Pros a ver si alguna vez Fendras ha jugado Gragas y no tiene ni una ranked con él. A ver. En esa cuenta. En las dos cuentas. Ojo, lo tienes traqueadísimo. Sí, sí, sí. Lo tiene turbo traqueado. Bueno, First en Gragas. Supongo que la ha jugado en Scrims, pero en sus dos cuentas de solo Q que están en LoL Pros no sale ni una partida. Bueno, yo me jugué ese Juani First Time cuando competía, así que tampoco voy a decir nada. Este es Skane, chavales. Es este vuestro ídolo. Contra Mad Lions. Contra el conjunto de Mad Lions. ¿Qué tal te fue? Gané. 100% win rate. Se Juan y support, chavales. Desde siempre. Bueno, Nata aquí que le está pegando una calentada a Rubio bastante fuerte. Esquivaba y la buscadora del vacío con él. 6 step hacia atrás. LeBron que acaba asegurando este heraldo de la grieta. Heraldo que debería traducirse en placas y en oro. Significativo para el bolsillo de uno de sus carries. Han hecho aquí el cambio de líneas. De hecho, ahora Robocop que se estaba quedando. No sé si van a querer buscar también el swap de líneas los de Monkeys. Estaba haciendo Nata como que se reseteaba, pero no se reseteaba. De hecho, yo creo que van a quedarse con el dragón y ya está. Pero, el heraldo que en partidas como esta es muy, muy importante. Es heraldo free, ¿eh? Para LeBron. A ver, Namex que va a coger el plating. Se está poniendo... Va a ser primera torre esto, ¿eh? Ah, me de la torre. Sí, probablemente esto sea primera torreta y de manera gratuita, ¿no? Es que no estás haciendo nada de Monkeys. Vale, te ibas el dragón, pero yo qué sé, ¿no? La primera torre con todos sus platings yo creo que está mucho mejor. Tendrías que poder dipear a Gnar, supongo que va a respetar. Olaf, que está bajando, Wukong, que también está bajando. Hay pero una la respuesta oleada. Está siendo bastante lenta. El heraldo que le han puesto... No, wait, ¿dónde está? Han puesto... Vale, están poniendo el heraldo en top, sí, ahí está. Sí, sí. No veía aludir porque estaba justo encima de la Shaya, en el minimapa no se veía. Fendras, que está zoneando en este caso a Rubio. Tenemos torre, primera sangre de torreta con 5 placas para Namex compartidas. Y Betis va a responder esto. Esto se le complica en la partida de Monkeys porque le están haciendo una onda creada bastante interesante. Bastante interesante. Bueno, Nata que se ha puesto aquí a taquear. Ojo, aquí Rubio lo está mal contra la pared. Utiliza el Tolen Fendras, pero es un poquito tarde. Nata que no tiene nada de maná. Bueno, esta jugada
Podría haber sido mejorable, Skate. Sí, ahora Víctor está bajando, no sé con qué propósito, a ver qué hace Javier aquí. ¿Van a intentar divear con Natas y Mana? No, ¿verdad? Madre mía, es que encima Udyr te está taxeando toda la parte de arriba de la jungla. Literalmente te está desparejando pollo rojo, los golems, se va a quedar absolutamente todo. Te va a quitar la cubertería de plata de tu abuela que te regaló por la comunión. Te lo quita todo, Udyr. O sea, mira, y LeBron no tiene ningún reparo en hacerlo en la cara de Robocop. Cuando pasa esto en una partida de competitivo, siempre lo comento que es muy malo en cuanto a la asignación de líneas. Porque ahora mismo, ¿cómo puede jugar el mapa y Monkeys? Es muy complicado. Cuando te pasa esto es una diferencia muy, muy importante porque no puedes establecer los campeones en el mapa para que sea gold efficient para ti. Sí. Es un concepto bastante extraño, pero aquí veíamos a Nata que tiraba una muy buena definitiva realmente para salirse de esa definitiva de Rubio, el cual acaba con la vida de Fendras. Y claro, es que ahora, ¿cómo juega el mapa y Monkeys? A ver qué pueden hacer. Tienes al Wukong ahí en la top lane, Olaf que sigue farmeando, Victor en la mid lane, puedes poner a Kai'Sa en la bot lane. Pero claro, estamos con una Kai'Sa que tiene ya segador de... Es el Riven, segador de esencias. Sí. Mucha, mucha ventaja respecto a Nata, así que tienen total control en esta parte inferior del mapa. O lo tendrían que tener si juegan according, bueno, a la presión. Cuidado, porque Nata ahora mismo sí que tiene la evolución de la Q con los tres objetos. Está bien, pero estás delante con un segador de esencias. O sea. Sí, está claro que impone, pero se acabó en farmeo. Luego voy a convertir a los, oye, los a objetos. A todo esto, no. Cuéntame. ¿Por qué lleva a limpiar Kai'Sa? Bueno, el stun de LeBron tienes que respetarlo, ¿sabes? What? Y la E de Lannister. Tal vez está y la recogida de plumas. Cuidado con la recogida de plumas. Al final con Kai'Sa te metes muy a melee, Skane, ¿eh? Te pilla la Shaya con la recogida de plumas, te deja clavado y... Y no puedes hacer nada. ¿Puedo preguntar a la realización si está bug el Summoner? No está bug. Es ¿no está bug? No está bug. Es tal vez el espectador a veces tiene bugs. Nah, Skane. Asume que no está bug. Es un limpiar. Y te quitas el Ignite también, es que lo tiene todo. Hombre, es el Summoner superior. Ok, vale. Pues es el Summoner superior, Skane. Tiene limpiar Kai'Sa contra la E de Alistar. Ahí está. Si gana y Monkeys, se lo preguntamos a Nata. Ok. Sigue la partida. 2 minutos para el dragón. Dragón de océano, por cierto. Importante en este tipo de partidas, los dragones también, en la cual escalan los dos equipos igual. No lo hemos comentado, pero bueno, es algo del día a día. Increíble la partida de BC en Squad con doble Moonstone, alma de océano. Repugnante es la palabra que se me viene a la cabeza. Esa partida, bueno, Serafín Open, Simpi que estaba haciéndose el café mientras es jugaba que encima, Serafín. Encima con una Serafín, es que, no sé, sin más. En esta partida que estaba baneada, me gustaría... Y con razón estaba baneada. Me gustaría empezar a ver desde el lado rojo muchos bans de Senna y Serafín. Creo que son dos personajes muy, muy buenos. Cuidado con la definitiva de Fendras, full bueno, Shaquille O'Neal. Ahí está Namex que se encara, ha utilizado la tormenta de plumas. Namex se sigue pegando, recogida de plumas que no impacta sobre absolutamente nadie. Me gustaría ver la repetición de esta jugada. No sé si lo puede pedir a realización, pero el intercambio de 2 para 2 que puede ser interesante de ver. Porque de hecho creo que si lo juega bien, Alistar y Shaya pueden matarlos, pero... Yo creo que sí, ¿eh? Sí, que tienen Ignite, tienen Geralt, tienen el Destello, yo creo que ahí no puede jugar agresivo. Podemos preguntar varias cosas, si gana y Monkeys. ¿Por qué limpiar y es realmente first time Gragas para Fendras? En solo Q sí, de cuentas que tenga traqueadas o PGG. LOL Pros, pero... En skins puede haberlo jugado. Nunca se sabe. Ojo la flex Q, ¿eh? Ah, vamos a ver la realidad. Vamos a ver. A ver, Whiting tiene Flash, tiene Destello, tiene la ulti, tiene todo, ¿vale? Están respetando, supongo, al jungla, pero tienen bastante visión, así que tendrían que ver a Olaf. Vemos el minimapa. Aquí, literalmente, puedes entrar en Kai'Sa, te giras a por ella y es está como muerta. La tercera vez que a Fendra se le queda como el panzazo cortito, ¿no? O sea, segunda o tercera vez. Literal, ahí puedes one-shotear a Kai'Sa con lo que ha hecho. Tiras el combo de Alistar, todas las plumas de Shaya, metes la E. No la one-shoteas porque el Ignite no te vale, porque se lo quita con el limpiar. Tienes el curar también, puedes esquivar todo el combo de Gragas. Outplayado. Era interesante porque estos dos parados al fin y al cabo pueden marcar la diferencia. En Scrim, sobre todo, tienes que analizar un montón el cuándo te pueden presionar 2 para 2, cuándo no. Uh-huh. Así que es bastante interesante eso de ver. Muchas partidas se pierden a veces porque no reconoces que puedes presionar el mapa. De hecho, vimos muchas partidas de carritos Coming Existence que con matchups favorables le pusheaban al nivel 1. Y era interesante, ¿no? ¿Hablas de matchups con Heimerdinger? Sí. Bueno, puede ser. O con... Sí. Ese es un buen ejemplo. Y claro, en competitivo es muy importante, ¿no? Al fin y al cabo, jugar los matchups bien porque... Tu equipo, la vida, ¿no? Tu equipo estratégicamente depende de ellos, ¿no? De tener presión en esta línea, de poder presionar el mapa en este momento, etcétera, etcétera. El dragón de océano que está en el mapa y parece ser que Monkeys lo va a empezar. ¿Y si no es que Monkeys es un equipo definido por la estrategia? Bueno, considero que todos los equipos tendrían que jugar al menos un poco estratégicamente, ¿no? Yo creo que hay equipos que están definidos por su corazón. A lo mejor la estrategia no es la mejor, pero la garra la sacan ahí en el momento clave y la actitud es revienta. Muy importante, ya lo comentaba Antonio, la actitud bombilla. Actitud bombilla. Sí, sí. Actitud que es algo importante en la vida. La determinación, disciplina.
lo que marca la diferencia a veces. Namex, que podría ser diveado, tiene la definitiva, tiene el destello. Esto no tendría que salir bien para... Está White también, cuidado Namex, se queda muy poquita vida. Deberían entrar Tormenta de Plumas, Kai'Sa que lo persigue el último básico. Se llevará hasta el asesinato, lleva ya dos kills el tirador. Cuidado que te canto una canción. Nyx que va persiguiendo a White y viene Robocop también, Rubio que ha aparecido. Los top laners aquí, que aparecen en el carril inferior. Nyx está pegando una calentada increíble, pero se ha llevado la vida de White. Mira cómo da vueltas, mira cómo da vueltas. El original y la copia, se lleva la vida de Rubio. White ha matado a Nyx porque se ha puesto a divearle básicamente la torre de tier 2. Pero esta teamfight es Kane, esta teamfight es un 1-3 favorable para Inmonkeys. Y encima la kill del Betty se la ha llevado el support. Les ha salido bastante bien, no sé si responden con el heraldo. A ver si podemos ver la repetición porque era bastante interesante. Y Namex que moría con el destello. A ver qué podemos sacar de eso. Pero sí que es cierto, no va muy importante. Kai'Sa va súper fedeada. Vale, tiene R Shaya. Tiene R Shaya. La va a tirar ahora y está para patazo. No, no la tira ahora. Se come la W también, la R de Gragas. Ahora la tira y está, entraba la R de Shaya. Sí, va a morir si no de Ignite. Un poquito tarde la R de Namex por parte del tirador del Betis. Y aquí pues que iba a divear Nyx al Alistar en torreta de tier 2. Ahí lo vemos, Ragnarok a tope. Ahí está, uno por uno, matas al support. Gastas el destello. Y veíamos un dive muy bueno. Y destacar tal vez las dos kills para Kai'Sa. Esto es muy muy importante. Kai'Sa, mira, acaba de aparecer aquí el bounty. 150 de dorito extra que te llevas. Si matas a nuestra amiga Kai'Sa, aparece el cartel de Wanted, ¿no? Como los de One Piece, con la cara de Nata ahora mismo. Ha desaparecido el bounty de repente. Nah, pues ya están, quita el cartel. Hay veces que desaparecen, aparecen. Aparece de flux y aparece y desaparecido. Cielo, ha durado 2 segundos el bounty de Nata. Pero bueno, muy importante lo que tú decías, llevarse las kills con esta Kai'Sa. Se ha puesto muy, muy, muy por delante. Y ya no es solo los asesinatos en Nata, sino las dos muertes de Namex que decías tú. Bueno, tienes adolescencias, etcétera, etcétera. Pero ahora que ha convertido Nata ya todo ese mercadillo de objetos que se hace para conseguir la evolución rápida de la Q en un crack, en una daga dentada, están bastante a la par. De hecho, saca un par de oleadas también el tirador del equipo de los monos. Y es que parece que aquí los equipos están afrontando una severa maldición. No es la del Caster, es la de piquear Orianna. Lo hemos visto, 13 partidas con Orianna, una única victoria. Bueno, esta tampoco está tan mal, ¿no? De momento. No, si mal no está. 150 de oro de shutdown. Pero mi Luke, ahora mismo ya no solo se tiene que enfrentar al equipo real, sino al equipo rival, sino a los hados del destino. A la estadística, ¿no? A la estadística, al mal de ojo. Es fuerte, de 13 partidas una victoria con Orianna. No entiendo por qué, la verdad. Además que es un personaje que escala bien. Un personaje que además en Superliga en general históricamente funcionar. Ha funcionado, ¿no? Es sencillo, tiene una ejecución más o menos fácil. Además te va muy bien. Yo creo que en la lista lo hemos comentado durante el draft, pero de momento, bueno, hay 200 súbditos, eso sí, para Orianna también te llevo. Aún queda partida. Aún queda bastante, de hecho, partida. El Betis va por delante, ¿no? Exactamente. Dos dragones, eso sí, para Inmonkeys. En 2 minutos saldrá el siguiente. Hemos tenido todo, casi, almas de nube hoy. Menos sí. La partida de vez en squad que ha sido de océano. Literal, me estaba llamando bastante la atención. Hoy parece que Araujo le ha dado al botón este de las almas de nube muy, 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 muy fuertemente. Udyr se lo goza si se hace ese alma. Olaf se lo goza si se hace ese alma. Y Monkeys tiene la mitad de la carrera hacia el alma hecha, así que puede beneficiarse un montón. De hecho, creo que con Wukong también puede ir bastante, bastante bien. Incluso la propia Kai'Sa, ¿no? En el momento en el que entra con el instinto asesino, gana velocidad de movimiento extra si es capaz de los monos hacerse esas almas de nube. Krim realmente se está afrontando, yo creo que, momentos complicados, ¿no? En esta partida. La bot lane, a lo mejor no te ha ido todo lo bien que tú esperabas. A ver cómo se desarrolla, porque estoy pensando un poco en el escalado de ambos equipos y realmente no sé cómo se va a desarrollar. Va a depender mucho sobre todo de teamfights y de errores que hagan. Sobre todo el Betis, yo creo que en cuanto a macroestrategia está jugando mejor, las rotaciones están siendo mejores, sí. Y es básicamente lo que están sacando oro. Ya lo estamos viendo, ¿no? Torre de tier 2 que acaba cayendo en favor de Krim Real Betis. Siguen sacando ventajas de oro, más de 2K en favor del equipo verde y blanco. Que bueno, las teamfights a lo mejor les están saliendo un poco complicadas, a lo mejor las jugadas les están saliendo un poco difíciles, pero lo importante es seguir escalando, seguir consiguiendo esas ventajas de oro. Va a llegar un momento en el que Shaya va a poder pegar alegremente, si no es cazada otra vez, va a llegar un momento en el que Orianna va a pegar también muy, muy, muy fuertemente. Y además yo creo que las teamfights que tienen son bastante sencillas de ejecutar, ¿no? A lo mejor depende de que el Nara aparezca en un buen momento, pero hemos visto a Rubio también hacer buen trabajo de vez en cuando con este Nara. Vimos teamfights muy buenas por parte suya la semana pasada, precisamente creo que fue el lunes pasado. Miedo, que sabemos que es garantía de confianza, así que ojo con el Betis. A ver qué es lo que ocurre. Sí que es cierto que tal vez no es la mejor no es la mejor composición contra la que... O sea, cuidado, Orianna, no ¿a qué carry puede castigar muy muy fácil esta partida? Porque creo que Kai'Sa es un personaje difícil de cazar y Víctor juega mucho con el rango, ¿no?
Víctor sí que es verdad que juega con el rango, con el zoneo, te puede castigar desde lejos, pero Kai'Sa llega un momento en el que se expone. Y sobre todo ya no es solo a qué carry puedas castigar, sino que lo vas a tener fácil porque tienes a Alistar. White tienes un support que siempre hemos destacado por su capacidad de iniciación y sobre todo por reconocer en qué momento puede iniciar, ¿no? Así que aún queda mucha partida por delante. Y Monkeys está urgentemente necesitando este alma de dragón, que para ellos es una condición de victoria. White está calentando, se está calentando. Fendas que va buscando el pantazo, el destello, absolutamente todo. El ciclón, Fendas que se ha llevado la vida de Names. Cuidado que va buscando a Javier Nata, que entra con el Killer Instinct. Cuidado con Rubio, cuidado, el stun ha sido buenísimo. Se han llevado el dragón los chicos de Monkeys. Está la 1 del alma, se los llevan a todo. Lo limpian, la tifa le gana y Monkeys. Chavales, vamos, roban al 0-5 en predicciones. Siempre pasa lo mismo. Cada vez que decimos, hoy es una jornada fácil de predecir, estampada monumental. Estampada monumental y sobre todo para la Shockwave. Para nosotros los casters y Monkeys no va on fire, ¿eh? Muy importante ver a repetición porque creo que hace una teamfight con muchos detalles. Aquí viene Duque que podría matar a Javier Whiting, que va a entrar. Cuidado. Están entrando 2 para 5. Están entrando 2 para 5. Te calentaste, Whiting, con el destello. Mini Duque que quiere irse. Mini Duque que tiene el azul. Fendas que lo va buscando con el panzazo. Lo ha ralentizado. Mini Duque que tiene destello. Debería ser capaz de sobrevivir el midlaner de Krim Real Betis. De hecho, conserva el hechizo de invocador. Muy valientes, la verdad. Mini Duque y Whiting aquí cortando backs incluso. Desde luego, coraje no les falta. Por ¿eh? Motivos como este. Vamos a ver la repetición, muy interesante. Muy buena iniciación de Fendras. La iniciación de Fendras era bastante buena, la Shockwave no le va a hacer tanto. Aquí estamos viendo la repetición. Nata utilizaba limpiar para el puñetazo de Udyr. Ahí estaba. Lo hemos dicho, lo hemos dicho. Tenía razón de ser. Y limpiaba a Nar. En este caso, bueno, limpiaba Wukong a Nar. En este caso, Mini Duke, que la Shockwave no conectaba en muchos objetivos. Y por este motivo, es. Cuéntame. Tan bueno. Dejar fuera a Kai'Sa. Porque es un personaje. ¿Sí? Que siendo sinceros, en este parche 11.3. Ya, es lo que estoy viendo, sí. En este parche 11.3. Está muy OP. O sea, lo dice Reckless en todos sus streams. Dice que simplemente no se puede jugar contra este campeón. Está muy, muy roto. Y. Vemos. Bueno, de hecho, van a colapsar aquí Mini Duke. Que le tira la definitiva Nata. Así que a ver qué es lo que sucede, porque va a entrar Whiting. Pues sí, Whiting, que se está cansando. Mira, Namex va buscando, lo activa el Gale Force y todo, ¿eh? Castigando a Nyx. Nyx, que sobrevive, recogida de plumas, no pasa absolutamente nada. 3-7 en el marcador. Sigue y Monkeys por detrás en oro. Faltan 3 minutos para que aparezca el dragón, que supondría alma de nube para el equipo de los monos. Y lo hemos comentado, hay varios personajes en su composición que se beneficiarían un montón de esa movilidad extra. En la partida puede pasar absolutamente cualquier cosa. La iniciación de Fendras ha sido crucial. Estaba midiendo las distancias del panzazo de la fase de líneas. De momento Fendras que está haciendo una partida decente. Y me sorprende bastante el segundo ítem de Kai'Sa. Lleva el objeto este que aplica daño extra a personajes con escudos. A personajes con escudos. Claro, pero esto a lo mejor contra una compo de Serafín. Vale, pero Orianna se pone. Bueno, Udyr también se pone escudos, ¿no? Udyr pone la tortuga. Pone la tortuga ahí. La tortuguilla. Sí, parte sí. El stance. Así que creo que es la primera vez que veo este. Literalmente es la primera vez que veo este ítem. O sea, de hecho, este objeto, he hablado en general con algunas personas acerca de si el del potencial de este objeto. Casi todo el mundo me ha dicho que es useless. Situacionalmente a lo mejor puede venir muy bien. En algunas comps está bien, yo creo. Sobre todo en lo que tú has dicho, composiciones que constantemente tienen escudos. ¿Cómo puede ser contra Serafín? Serafín, cuando Karma estaba en el meta a lo mejor. Pero no estaba este ítem. Sí, sobre. Mantrae. El mantra, exacto, pero yo creo que sobre todo contra Serafine. Sí, es que Serafine, cuando pone los shields a todo el mundo, está muy, muy, muy broken. Es daño, o sea, no rompe escudos, es daño extra a personajes con escudos. Sí. Están pasando muchas cosas que para las que no tenemos explicación, Skane. Bueno. ¿Podríamos considerar este partido como un episodio de la nave del misterio? Deberíamos llamar a Iker Jiménez, aparece a limpiar, a ver, la vida, aparece este objeto. Yo siempre digo que la vida no está para entenderla, sino para vivirla. Y Monkeys está viviendo esta partida muy intensamente, Skane, ¿eh? Está viviendo esta partida muy, muy, muy fuerte. De hecho, ¿quién somos nosotros para cuestionar a Nata? Si va 4-0, ahora sí que tiene un bounty de la leche, 450 de bounty, por la cabeza de esta Kai'Sa. Están ahora mismo los monos, camino de su quinta victoria, Skane. Camino de su quinta victoria. Muy importante esto. Se pone muy complicado. Quedan 2 semanas y media de liga. Que la lían los equipos que están luchando por las últimas plazas de playoffs. Está todo el mundo empatado. Está todo el mundo más junto que nunca. Intentaban asediar la primera torreta y Monkeys. Y van a por el alma, ¿no? En 40 segundos sale el cuarto dragón. Podría ser alma de nube para y Monkeys. Y les podría facilitar mucho las teamfights de clase definitiva. Ojo, porque pueden colapsar en Javier y ahí está, entra Whiting, Fendas que lo cazan totalmente. La definitiva llega por parte de Victor.
Tormentas que sobrevive Javier, que se ha llevado Whiting. Míralo, tormenta de plumas por parte de Shayana Mes, que está a 2 de vida exactamente. La recogida de plumas que deja a 1 Anix. Nata que estaba con el Kirin y quiere seguir pegando. Miniduke que se vuelve de oro para esquivar los cohetes de la lluvia y casi a esa Kaisa. Miniduke que tiene que quemar el destello. La teamfight vuelve a ser buena para los chicos de Immonkeys, que se llevan la baja de Lebron y se llevan la baja de Whiting a cambio de nadie muerto. Y a raíz de esto, pues se vayan a llevar muy probablemente el alma, porque sale en 7 segundos, así que esto tendría que ser dragón y alma de nube para Immonkeys. Y vamos a ver la repetición en unos segundos, porque me parece muy, muy interesante. Estamos teniendo peleas de locos. El colmillo de serpiente ha sido la clave, es que... El colmillo de serpiente que justo vamos a analizar en la siguiente en la siguiente pelea. ¿A cuántos objetivos con escudo ha pegado Nata? Porque, es que es... ¿Qué es? Más 300% de daño a escudos, ¿no? A personajes con escudos. ¿Más 300? Es mucho daño. Más 300. Lo estoy consultando aquí ahora mismo. No sé si lo han cambiado luego, pero aquí pone más 300. 70 más 40% de daño. Vale, 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 lo cambiaron. Cuidado aquí, porque esto podría ser Nashor, para el Betis. Para el Betis, bueno. Y Monkeys está aquí viendo a ver qué hacen. Hay piña explosiva, Nix tiene destello. Esto es una flipeada, la hamburguesa bastante intensa. Oh, bueno. Whiting triple knockout, una locura, pero llega Nata. Llega el bicho, llega el que da miedo. Mira cómo pegan los cohetes de la Kaisa. Ahí está Nata buscándole a la Shumi, que solo ha cazado a Javier. Javier, que acaba muriendo. Miniduke, que es el que se lleva el asesinato, pero Nata está pasando la escoba. Whiting, que lo vuelve a clavar. Nata, que tiene muy, muy, muy poquita vida. El estuncito tiene todavía el no lo usa porque no le hace falta. Nata, que puede seguir persiguiendo, está a punto de recuperar ese instinto asesino. Pero Immonkeys tiene otro plan, Skane. Immonkeys tiene otro plan, y es el de llevarse el Nashor. Y LeBron está por la zona, no sé si puede intentar robarlo. La piña, la piña. Tiene la piña, 4K, puede robar a Roman, puede robarlo. Cuidado con LeBron, se mete. Se lo lleva Kaisa. Se lo ha llevado Nata. Sí, lo ha llevado Nata. La hamburguesa estaba dando unas vueltas, Skane. Mira, van a matar a Miniduke aquí. Se van a llevar el bufo de energía de Cacaolat, Skane. Se lo han explicado a Whiting con ese Alistar, que hacía muy buena iniciación. ¿Sabes qué dice, Alistar, Skane? ¿Qué? Alistar tiene una frase que dice: estas no dan leche, Skane. No como la leche letona de vacas de proximidad que tiene el Cacaolat. Cierto. Que hace que sea un producto muy cercano para todos nosotros. Cierto. Y que... Está increíble el cacao latte. Está muy rico, la verdad. Está increíble el cacao. Está muy rico. Vamos a verla. Bueno, también está rico. Thank you, esta jugada de Whiting iniciada muy, muy bien, pero tienen tanta diferencia de oro. Aquí veíamos cómo golpeaba el conjunto de Immonkeys. No, va fedeadísimo Nata. ¿Eh? No, va fedeadísimo. Qué increíble. Locura, ¿eh? Tira la Q aquí en la Q mejorada de Kaisa, que está nerfeada por ciento en el 11.4. Whiting que pegaba a Nata en este caso. Tenía el limpiar, así que estaba muy, muy seguro el tirador de Immonkeys. No se puede decir que Whiting no esté pillando a la gente con las iniciaciones. Triple knock-up, has cazado a Kaisa, luego vuelves a cazar a Kaisa con el combo. Pero es que no hay manera. Literalmente no hay manera. Es complicado, es complicado. A ver qué hace también Immonkeys con este Nashor. Construcción peculiar de Kaisa. Podríamos decir que no la habíamos visto nunca. A lo mejor me estoy perdiendo un partido de la Liga de Desarrollo China. Vale, a lo mejor me lo estoy perdiendo, pero... Pero bueno, es que tú eres analista, yo aquí no me meto. Yo hay cosas que prefiero no entender, ¿no? Ni saber. La verdad. A ver qué es lo que ocurre. En este caso van a asediar la torreta de tier 2. Me estoy acordando de que el otro día subí un memillo con un filtro de estos de Virgencita. Y lo titulé Santanoa de las Trogueadas, Patrona de las Trogueadas. Y me puse Immonkeys. Que no aparezca en nuestra partida de mañana si nos ponemos por delante. Pido perdón por si acaso, ¿eh? Mucha ventaja la que tiene Immonkeys. De hecho, le encuentro que lo tienen bastante fácil, ¿eh? Porque tienen el alma de nube, una Kaisa 7-0. Duro golpe para un Betis que, una vez más, porque la semana pasada les pasó lo mismo, tenían la oportunidad de ponerse primeros en solitario. Y esta partida creo que es difícil girarla por los campeones que tienen. La Sheva muy por detrás, Nar por detrás tampoco es que sea muy bueno. Eludir, sobre todo, es un saco de patatas ahora mismo. Literal. Va a recibir golpes y poco más. Y tanto Wukong como Kaisa pues van 7-0 y 3-0-5 respectivamente, así que... La ventaja que es muchísima, 4.000 de oro y el dragón anciano que sale en 2.40. ¡Qué locura! Es que ahora mismo tiene que responder el Crim Real Betis al dragón anciano yendo tan por detrás con Nata en este estado de forma. Nata que no tiene destello, quizás es un poco lo único, pero va a recuperarlo yo creo para el dragón anciano. Es muy complicado, o sea, los pocos recursos de control que tienes para mantener a raya a la Kaisa se los va a quitar porque tiene limpiar. Es que es increíble, no puedes cazar a Kaisa. O sea, depende más de un error a estas alturas del propio Nata que de méritos de Crim Real Betis. Quizás lo único que puede suceder para el Betis es que Miniduke meta una Shockwave de locos. O sea, tiene que meter la Shockwave de su carrera, Miniduke, ahora mismo. Sí, siempre puedes girar partidas, ¿no? De este tipo con Orianna. Sí. Con una buena Shockwave. Es una campeona un muy de Orianna. Sí, de hecho, es una campeona que muchas veces está hecha para eso, ¿no? Bueno, para... Miniduke juega un poco este tipo de personajes, ¿no? Personajes que con una buena habilidad le pueden dar la vuelta a una partida. La Casiopeya, el Azir, la propia Orianna. Sí, aquí tenemos la teamfight de antes. Esta teamfight es de hace bastante, si no me equivoco. Era cuando
Nata golpeaba a literalmente cero objetivos con escudo. Utilizaba el segundo ítem. Bueno, querías analizarlo, ¿no? Pues sí, lo han puesto. Justo, justo. Es que no ha pegado thank a nadie you, con escudo, realización. De hecho. Bueno, pues nada. Otra, en otra teamfight será. Y estamos viendo ya como E-Monkeys. No, yo creo que tiene en mente el anciano, ¿eh? Típica partida que cierras con el anciano. Sí. El anciano, yo creo que esto ya. Vamos, lo que te hacía falta. Lord Dominix. Colmillo de serpientes. Acaba de hacer el fil infinito. Es que, claro, con esta build, la evolución de la E, ¿no la tienes? No. No deberías. O sea, no deberías, porque tienes, lo único que te da ataque speed es el Kraken y las grebas. Y con eso vas un poco corto. Yep. Normalmente cuando te haces Kraken, te haces bailarín, precisamente para tener la evolución de la E. Cierto. Falta un poquito de ataque speed, ¿no? Bueno, de hecho en las teamfights ya se está notando que le falta ataque speed. Sí, sí, sí. Sí, bueno, no pasa nada, pero como tiene un... Tiene, bueno, que, tiene... está, que está rotísimo el campeón, que da igual. Claro, es que la daga dentada normalmente la conviertes en un collector, pero aquí la ha convertido en el colmillo de serpiente, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, el collector en esta partida era de locos también. Es que estoy analizando esto. Nada, esta noche me juego esta build, a ver qué pasa. Hay que probarlo. Hay que probarlo. Siempre hay una primera vez. Hay que probar cosas en la vida, Skane, ¿eh? Siempre hay una primera vez para todo. Sí, 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 sí. O sea, siempre hay una primera vez para buildarse el colmillo de serpiente. Esta promesa del caballero. Esta es la clásica, también te digo. Que traes a los jugadores y dices, oye, perdona, me gustaría saber el razonamiento detrás de esta build. Dice, me he equivocado. He clicado en el colmillo de serpiente y ya no me lo iba a vender. Puede ser. Esta es la clásica. Fuera coñas, puede 100 ser. 100%. De hecho, más de una vez hemos visto en ligas profesionales cómo jugadores se compraban dos objetos con el salvavidas en plan Royal Malmortius y el Estera, que era como, ¿qué está pasando aquí? Subóptimo cuanto menos, ¿no? Podríamos llegar a decir. Empieza Nata el anciano. Esto puede ser solo, muy bueno para Emokis. Se lo hace solo. Realmente se lo va a hacer solo. No hay manera de que Crim Real Betis entre en el río porque está la barrera humana, Fendra, Robocop, Javier también zonando un montón. Se hace Emokis el dragón anciano. Skane. Están los monos jugando como de locos, ¿eh? Sí, están jugando muy, muy de bien. De locos. Y en una partida en la cual cedes anciano, me atrevería a decir que está perdido. No me, es que vamos, si cedes anciano y no pillas mínimo dos inhibidores y una torreta de nexo, no es worth it. Ahora mismo yo creo que le puedes hacer rundown a cualquiera de Crim Real Betis. Va a la Kaisa, tira unos cohetes y mata a tres personas. Matas a uno, sí, 100%. Yo creo que sí. Si tuvieras colectoria, bueno, se ha comprado ahí un cronómetro. Nata, un ataque speed, un algo en la vida. Me gustaría saber si tiene la evolución de la E. A ver si es la que, usa. Es que no la tiene. O sea, Nata, dale a la E. Sí que la tiene. Me dicen que sí que la tiene. A lo mejor por level sí que te, sí que claro, te da. Claro, es por lo que te voy a decir. Por level sí que te da. Porque por el attack speed que pillas. Lo tiene nivel. Lo tiene todo controlado, Nata. Puede ser. Sí que es cierto que la habrá pillado más tarde que cuando la sueles pillar. Sí. Ahí está. Como sí. Mínimo, ¿no? Ahí está, como se hace invisible la Kaisa, ¿eh? Bueno, pues nada, Ruiz de Nasho, realmente esto, Crim Real Betis, no lo pude contestar. Pero pega bastante lento, también te digo. O sea, con la E. Pega despacito, ¿no? Sí, podríamos decir. ¿De qué más da? Pero si está matando a todo el mundo. O sea, mata a todo el mundo, Skane. La Kaisa. Literalmente. O sea, ahora mismo con el Elder, con va full build prácticamente, no la vas a poder matar. O sea, me da igual que pegue despacio. Así te lo digo. De hecho, mejor. Una de las pocas partidas que está abierta también. Le voy a copiar la build porque literalmente solo le doy a la Q. El rundown del que hablábamos, ¿no? Pueden ir a medio, divear, hacer lo que quieran. Están pushando Silence, en este caso el Betis. Incluso podrías ceder el inhibidor, sinceramente. El problema ya es cuando te quieren divear en nexo. Claro, es que aquí ahora mismo tienes a Namex, Miniduke y a Whiting para defenderse un poco de la cometida que tiene Monkeys. Muy, muy, muy fuerte. Tienen a Robocop limpiando la calle inferior, puesto que estaba ahí Rubio presionándoles bastante las oleadas. De hecho, acaba de vaquear también LeBron, que era el que estaba pusheando en la calle superior. Y es lo que tú dices, ¿no? Han concedido aquí también un poco el inhibidor de medio. Ahora mismo Crim Real Betis está abrazando la máxima de la no violencia. No te quieres pegar. No puedes. Porque sabes pegarte. Que te va a salir mal. No puedes pegarte con un dragón anciano. Es muy difícil ganar una teamfight con dragón anciano. Es la típica que en solo Q te pasa y te tilteas. Cuando pierdes con un dragón anciano, tiras FF. Sí, o sea, está muy perdida la partida. Es un buffo muy, muy bueno. Si pierdo teamfight con dragón anciano, me fuego. De hecho, es un buffo que se diseñó para ganar la partida al extremo, ¿sabes? Para que se acaben las partidas. De hecho, claro, se diseñó porque en aquel momento, además, las partidas estaban durando 50 minutos a lo mejor. Y dijeron, mira, Riot dijo, basta. Hacemos un buffo que esté muy, muy OP. Rubio, que puede buscar iniciación aquí con el destello. Javier, que genera una barbaridad con el campo gravitatorio, con la definitiva también en caso de ser necesario. Genera un montón de espacio también. Namex y compañía que están defendiendo. Pues, contra viento y marea, realmente este inhibidor. Pero es que
No sé cuánto les quedará de bufo de dragón anciano. Les debe de quedar demasiado. Creo que se les ha ido ya, de hecho. No tienen ya el bufo de dragón anciano. Y ahora quizás Krim realmente sí que quiere pelearse. Bueno, utilizó a Javier incluso de definitiva para zonear a un mini duque, que es el que puede liársela. Quieren diviar hasta... Bueno, quieren asediar hasta las torres de Nexo. Skane está oliendo la quinta victoria. A Whitey se le han cruzado los cables. La segunda es buena. Nada que puede morir, pero se vuelve de oro. Sigue dando vueltas. Ha cazado a mini duque. La Tife puede ser buenísima. Nada que sigue sobreviviendo. Tira de limpiar. La Kai'Sa se ha ido por los aires. El Seton se le ha acabado de apuntar Whitey. Pero Rubio y compañía. Queda Whitey. Queda LeBron. Ya no. Queda pero Rubio. Esto es GG para el equipo de los monos. La quinta victoria de los monos, Skane. La quinta victoria de los monos. Empatan a Mad Lions. La Mona Lola gana hoy. Partida importante para ellos. Se podrían haber quedado fuera. Así que es vital ganar esta partida. Lo han conseguido. GG para ellos. Y vamos a tener aquí en pantalla. Y Monkeys se va la victoria. 0-4 predicciones. Let's go. Let's go. Podemos, puede ser un 0-5 hoy, Skane. Puede serlo, puede claro, ser. Pero no es de todos los casters. Yeah. No es un 0-5 de todos los casters. Un 0-5 tuyo y mío es una victoria para Jaime Mellado. Ahora mismo la persona más tensa es Walk. El Betis, qué triste. Se ha quedado Jamaus Army el Betis. Se podían quedar top 1, han perdido otra oportunidad. Una puede semana ser muy, más, muy duro. Vamos a una pausa y nada, volvemos. Hasta ahora. Estábamos dando un paseo, íbamos pues con las mascarillas todos, pero se quitó las gafas un momento y mi entrenador Pauner le dijo: Javi, ponte las gafas, ¿qué pasa, gente? Es un enfermo, en plan, es un psicópata. No. Hostia, ¿se puede decir eso? You just walk right out the door. Don't want to do this anymore. Now I'm lost without. Bueno, chicos, hoy es fiesta nacional, ha ganado iMonkeys. Cuando gana iMonkeys, gana el pueblo. Se ponen con 5 victorias. La realidad es que la clasificación, no hay por dónde cogerla. No sabemos qué está sucediendo esta temporada de Superliga. Ahora mismo iMonkeys está a 2 victorias de ponerse tercero. Es que mola decirlo.
Y sí. Monkeys está a dos victorias de ponerse tercero. Chicos, no podéis permitiros tener una sola semana mala. Y Crim Real Betis, pues bueno, son muy, 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 muy amigos. El dúo locura son muy amigos, Skane, y por eso ganan y pierden siempre juntos. Sí, de hecho lo decía Coldo el otro día. Betis que pierde una de sus grandes oportunidades para ponerse en ese top 1, dormir tranquilo, entrar de cara al jueves con una buena sensación. Y todo lo contrario por parte de Monkeys, que se engancha, ¿no?, a esa zona de playoffs, a esa zona de estar en el top lane. Y no, yo creo que hoy los monos van a estar bastante contentos, además contra un rival en teoría duro. Bueno, de hecho, el último vence al líder, ¿cierto? ¿Literalmente? Literal, sí, sí, true. ¿Sí? True, true. Esa es la Superliga que tenemos. No sé si es la que queremos, pero es la que tenemos y desde luego tenemos que disfrutarla. Y Monkeys, que bueno, ha firmado una partida bastante, bastante sólida, con un ataque que ha sido protagonista en un pick como Kai'Sa, precisamente. Lo decíamos también, Skane, que Kai'Sa es una campeona. Estaba baneada Senna. Si banea Senna, al final, Kai'Sa es una gran, gran, gran alternativa para jugarla. Sigue estando bastante bien a pesar de los nerfeos. Y bueno, partida de escándalo de unos monos que van camino a arrebatarle los playos a alguien ahora mismo. Pues sí, tiene buena pinta, a ver qué es lo que ocurre. En la Superliga puede pasar de todo ya. Yo ya no. Y con el 11.4, cuidado, porque yo ya no quiero pronosticar nada. Puede pasar lo que sea. La semana que viene va a ser fiesta, chicos. Sí, va a ser siempre fiesta. Increíble. Las predicciones con una moneda, hacerlas también en la página de Demo Predicciones con una moneda. Es lo único que os podemos recomendar, sinceramente. O sea, porque hoy date cuenta que ha perdido G2, ha perdido Crim Real Betis, ha ganado Monkeys, han ganado en general todos los equipos que no eran favoritos una vez más. Siempre que pasa esto, es lunes, es que a lo mejor es que los lunes no le sientan bien a algunos equipos. Puede ser, ¿no? Está pasando. ¿A le venían bien hasta hoy? Yo creo que no son los lunes. Ni nada, vale. Espera, que estaba leyendo un mensaje, ¿no?, que me ha llegado. Skane está en modo tertuliano de Sálvame. Enfócame, Alex, enfócame. Skane está en modo tertuliano de Sálvame, quiero respetar su identidad, su intimidad ahora mismo, mientras le llegan unas declaraciones en exclusiva por WhatsApp. Ahora, pues como buen tertuliano de Sálvame, saldrá del plato y dirá, por favor, tengo que coger una llamada, me están dando aquí unos datos que no tenía, y volverá luego y nos dará los resultados. Es un mensaje importante. Es un mensaje importante. Es referente de esta partida, gente. Es de primera, ¿cómo se dice? ¿Primera necesidad? No, este es confidencia, ¿sabes? Ahora tendremos que poner aquí, confidencia. Ojalá, vale, lo digo. ¿Quieres traicionar la privacidad de tu confidente? Sí, yo creo que sí. Si quieres traicionar. Vale, gente, en primicia. Música de primicia. Le he preguntado a Fendras si era first time Gragas. Era first time. La tengo aquí, ¿eh? First time, chat. Se notaba. Pero da igual. Yo también juego en First Time Sejuani. Hay que veces que te tienes que sacrificar por el equipo. ¿Se jugó Duin un First Time al final de los Worlds o no se lo jugó? Te viene tu top laner y te dice, oye, te quedas a Gragas y gano la partida. Dámelo, bro. Dámelo. Esto, no todos los equipos son capaces de hacerlo, ¿eh? Voy a ser 100% sincero. Le he dicho, voy a leer textualmente, bueno, tal cual. Le he dicho, era First Time Gragas, entre tú y yo, de aquí no sale. Y bueno, pues lo estoy diciendo en directo. Lo siento, Fendras, bro. Cosas que pasan. Soy como los del Sálvame, tengo que dar la primicia aunque pierda amistades. Es que así soy, chat, así soy. Tu trabajo es lo más importante, claro, de todo, es que eres un profesional por encima de todo. Periodista. Periodismo. Vamos, periodismo de investigación, alguien que acaba de realizar. Pero bueno, ha ganado. Ha ganado, es lo importante. Ahora ya, pues será second time, la siguiente vez. Fendras, lo estábamos diciendo, en línea. Qué grande, estaba midiendo la distancia del panzazo, estaba midiendo, se quedaba un poco corto. Bueno, cada vez menos corto, hasta que al final ha dicho, mira, esto sí lo hago con el flash. Entra seguro. Tenemos la jugada más emocionante. Aquí que va a ser la Team Fat. ¡Ojo! Aquí, First Time Gragas, chavales. Bueno, se ha pasado un poco, ¿eh? Ha sido un poquito rara la interacción, ¿no? Vamos a ser sinceros. Se ha metido Gragas en el pit del dragón y aún así la Shaya se ha ido para arriba. Ha sido muy raro. Vamos a ser sinceros, ha sido muy, muy raro. Nada, es increíble. Y no sé, ha sido una partida. La verdad, esto no lo digo en plan meme. Os lo digo en serio. O sea, no es en plan meme ni risas. Si yo soy support y a mí mi top laner me dice, oye, te juegas el Gragas y tengo un buen matchup en la tomen, yo me lo juego. Pero es por mi personalidad, o sea, yo me lo jugaría. Y porque bueno, pues aplaudo. Buena gente, Skane. Además que tienes un buen matchup contra Alistar, siendo sinceros. No es un matchup fácil, pero yo creo que es un matchup que te puedes defender. Bueno, sí, te puedes defender bastante. Skane, pocos supports, bueno, pocos jugadores, ¿no?, se atreven a hacer esto realmente y decir, ah, cierto. Tal. Dual lo ha hecho en más de una ocasión. Me acuerdo cuando Dual empezó a sacar el set support. Cierto. En Existence. Decía, mira, dame el set, ya me lo juego yo, ya ha sido un montón de cosas. Jugadores con una personalidad muy, muy marcada. Fendras también es un chaval con una personalidad muy marcada. Lo hemos visto a lo largo de su carrera. Ya lleva un año aquí Fendras con nosotros. ¿Veis, Kane? ¿Se habrá llevado el MVP Fendras? ¿Qué opinas? Sí. Bueno, de hecho, nos comunican, ¿no? Nos comunican. Pip, pip, pip. Nos dan el MVP. Ahí está. Va a ser para. ¿Esa?
¿Va a ser para Atlanta? A ver, para Fendras lo dudaba bastante, ¿eh? Era un poco meme. Era un poco... Es que se asustaba la realización. Ha dicho, no era para Fendras. Y sé que no era para Fendras. O sea, Alex, por favor. A estas alturas. Ahí está, chicos. Nata, cadena de 13. Partida de escándalo. Vamos a tener además la oportunidad de hablar con él. Tenemos unas cuantas preguntas, Skane. Bueno, tenemos unas cuantas preguntas. Me perdí al río. Tenemos unas cuantas preguntas. ¿Sabes lo que molaría? Que el chat dijera alguna pregunta de esta partida. Estaría muy guapo, pero no podemos. No las vamos a ver a tiempo. Ya, exacto. No las vamos a ver a tiempo. Que las pongan en el hashtag, Skane, ahora. Hashtag Superliga LOL 13. Métete corriendo a Twitter y las miras. Pero no, bueno, claro, es verdad, lo van a ver con directo. Nah, olvidaos, no lo hagáis. Sería guapo, pero... Pero bueno, las podéis dejar para la posteridad, ¿no? Por si queréis verlas en el futuro. Pero es eso, o sea, un Nata protagonista en general por muchísimas cosas. Nos estábamos preguntando unas cuantas cosas, es que está bien que venga el muchacho a explicárnoslas. Nosotros que tenemos a Nata aquí. Hi, Nata. Congratulations on your victory, also for the Hello. MVP. We have a lot of questions for you, First of all, why did you choose to go with cleans in this game in particular? Mainly because they had a lot of CC spells that I thought that mainly they were all jump on top of me, and I need cleanse to survive out of that and ulti out. That's the main reason why I took cleanse. It wasn't really for the lane, it was more for the team fights. Okay, and what about the itemization of your Kai'Sa? You went Serpent Fang a second. The truth. We want the truth. I was just testing some builds. Oh, okay. I was testing some builds. Oh, okay. I was building. Nice. I have to say that's a brave. All the behind us. I have to say that's very, very brave to test some builds in official match. Problem. You carried. Yeah, we respect like a lot, guys. You just achieved your fifth victory, so you now are really, really, really challenging teams that are in lower playoffs standings. So, guys, do you see yourselves strong enough to take those playoffs? I think on our good days we can definitely beat a lot of teams. So I think there's a possibility that we can still make it to playoffs and win against the future matches that we have. And how is it? ¿Qué quieres decir? Es que how was the training in this last months? Because you were struggling some games, yeah. Some drafts, and some yeah, weird yeah. drafts. So how it's going on this apartment? I mean scrims. Some days I'm minting, other days other people are inting. So it's been going up and down in scrims. That's all I can say, I think. I mean, I was a bit confused with your Sivir blind pick. Was a bit weird. You remember? I remember. I remember. Okay, this is important. I have one last question. Actually, we have some exclusive confessions of your support, Fenris, telling us that it was his first time one of Gragas the, yeah. ever. What do you think about this? He was playing really well. He was actually playing really, really well. Really? The truth, yeah. His ultis were very, very good to split up the team fight, and that was very essential to win the fight. Also, he picked up some kills during the game. So that okay, was Nata. Nice. Thank you very much for being here with us again. Congratulations for your victory and for the MVP. I wish thank you the best of luck. Ah, fuck. El delay siempre nos causa muy malas jugadas. Es que me trabo hablando inglés. Es que te has puesto nervioso, Skane. He estudiado en Oxford, no quiero ver ningún QW. O sea, ha sido algo que me ha pasado por primera vez. O sea, siempre. ¿Estabas nervioso por algo, Skane? No sé. A ver, bueno, puede ser. Ah, pillín, ¿eh? Puede ser, ¿eh? No, lo mejor que. Esto lo saben los subs de Skane. Sí, solo. Sí. Los subs de Skane y medio Twitter. Chicos, nos vamos a ir a una pausita muy, 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 muy breve. Y vamos a volver con el partido de la jornada. Ullman Lions, que está ahora mismo. Mira, shaking Skane, que han ganado los monos, ¿eh? Tienen que ganar. Han ganado los monos y todos los equipos que estaban empatados con ellos. Así que la Hamaus Army tiene que ponerse las pilas. Hasta ahora. Hasta ahora.